trato sea respetuoso y entre iguales. Me lo manifestó desde la primera vez que conversamos por teléfono, ya como presidente de Estados Unidos. Me dijo de que no nos iban a ver como patio trasero, cosa que agradecemos, porque de esa manera no necesitamos estar reafirmando nuestros principios de independencia y de soberanía. Y vamos a ayudar, vamos a participar para la integración económica de América del Norte y de todo el continente, fortalecer nuestra región ante el avance de otras regiones y seguir actuando de manera conjunta. América del Norte, es muy importante el Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos, México. Es un instrumento fundamental en estos tiempos. De modo que nos da mucho gusto estar aquí, decirle al presidente Biden también, porque tengo ese compromiso con nuestros paisanos migrantes y los compromisos se cumplen. Hace unos días en Nueva York sostuve que iba a plantear nuestro beneplácito por su iniciativa que envió al Congreso para regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas. Nosotros estamos atentos a ese proceso y deseamos que le apoye el Congreso, tanto los legisladores del Partido Demócrata como los legisladores del Partido Republicano. Vamos a darle seguimiento a esa iniciativa que beneficia a millones de migrantes, de mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Es una iniciativa, entre otras cosas, con dimensión social. Es una iniciativa para hacer justicia. Y por eso nos da mucho gusto estar aquí, presidente. A ver si puede.